¿Y tú quieres ir a la escuela? Sí. Ya no tiene fuerza en sus manitas, ya no puede caminar, ya está en ¿Y cada sillita vez de va a ser rueda peor? y cada vez va a ser más y más. A él le gusta, le encanta, le fascina ir a la escuela, le encanta jugar, caminar. Si él pudiera correr, no, hombre, él sería feliz. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles, su amigo Mero Puente. Andamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas. El día de hoy estamos en la comunidad de Puerta de Cadena, Valparaíso, Zacatecas. Esta comunidad, para que la ubiquen, está cerca de la antigua hacienda de San Mateo, aquí perteneciente al municipio de Valparaíso. Y en nuestros recorridos que andamos haciendo, nos encontramos pues con una familia que necesita de nuestra ayuda, mía y de ustedes que nos ven. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se llama usted? Muy bien, mi nombre es Rosa Elvia Reséndez Ariñaga, pues aquí de la comunidad, de su comunidad, Puerta de Cadena. ¿Qué le pasa, señora? ¿O qué Mire, les pasa a ustedes aquí? aquí en mi familia, mi hijo, el menor, nació con una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad es genética, es progresiva. Conforme va creciendo, pues va perdiendo la fuerza. Ya ahorita ya no camina, tiene 4 años ya que no camina, ya en diciembre justo a sus 4 años que no camina. Sus manitas pues también ya se le dificulta a levantarlas, también ya va perdiendo su fuerza ahí en sus manitas. Y pues más que nada ahorita mi necesidad sería pues cómo llevarlo a la escuela. Oiga, oiga, señora, ¿cuántos añitos tiene su hijo? Tiene 11, mañana primeramente Dios cumple sus 12 años, 12 añitos de 12 edad. ¿Y en qué añitos, está en la secundaria? en primero de secundaria, pero pues aquí como ven el rancho es muy pequeño, se cerraron las escuelas. Tiene que llevarlo a San Mateo, que es Sí, aquí, ¿cuántos? ¿2 kilómetros? ¿Tres, tal vez? pues sí, hasta donde queda la escuela a lo mejor sí unos 3 más o menos. ¿Y ustedes a qué se dedican aquí en la comunidad? Pues mire, yo prácticamente al hogar. Ahí de vez en cuando le ayuda una señora con su limpieza y pues ya me da mis centavitos. ¿Papá del niño a qué se dedica? ¿También aquí al Pues campo y al eso? campo, pues sí, aquí es lo que hay, el campo, la agricultura, Oiga, ¿y a su granja. niño dónde lo han llevado a atención médica? Mire, él lo estaba llevando hasta Aguascalientes, lo llevaba al CRIT y lo llevaba Al ese al... teletón, lo que le Sí, dicen. el Teletón. Lo llevaba al hospital el Centenario Miguel Hidalgo, pero ya pues porque ya se hizo más pesadito y ya él ya no me pudo ayudar con su fuerza, ya no lo pude llevar, lo di de baja. Me recomendaron que aquí en el hospital de Zacatecas, en el regional, hay lo que él ocupa, o sea, los doctores que él ocupa, que es genetista, el de sus pulmones, cardiólogo, todo eso. El año que yo lo di de baja fue el año de la pandemia, entonces me dijeron ni por ningún motivo lo lleve ahorita al hospital porque está pues muy mal, Está delicado. deje que se acomoden las cosas y ya. Para este miércoles que viene, que es 11, tiene la primer cita con el cardiólogo. Ya de ahí vamos a ver el que me sigue recomendando, si lo sigue llevando ahí o ya lo inscriba en el hospital. Ya si me dice ya métalo al hospital ahora sí, pues ya van a hacer sus citas, me imagino que como era en Aguascalientes, cada 2 meses. Es una enfermedad genética, le ataca sus músculos, haz de cuenta que el gen que tenía que desarrollarle la fuerza, pues no lo tuvo. Él es muy alegre, ahorita que lo conozca, lo trate, él es muy alegre. Y usted se desespera porque usted necesita llevar a Sí. su muchachito a la escuela. Aparte me dicen que es un muchachito que le gusta mucho el estudio. Sí, le gusta mucho la escuela. Él, si por él fuera, todo el tiempo hubiera ido, pero pues yo creo que aquí el mayor problema siempre fue que no tenemos en qué llevarlo. ¿Y cómo le hace cuando lo lleva, por ejemplo? Porque me contaba antes de grabar que lo lleva 2 o 3 veces a la semana. Nos prestan una camioneta, porque pues le digo, no contamos. Nos prestan una camioneta, ya lo cargamos, lo llevamos. Yo pensaba llevarlo 2 veces por semana, de los días salteados. La directora no le pareció. ¿Qué le dijo? La directora dice que como de su mente está muy bien, que su problema es motriz, pues que tiene que asistir a la escuela pues toda la semana, de 8 a 3 de la tarde, cosa que él
para empezar, pues no aguanta, porque es mucho. Él ya cuando es las 12, él ya está estresado, ya pues ya se le hace mucho. Pero él le gusta, y así como nos habíamos acomodado, él estaba súper contento. Él decía que sí, le gusta mucho la clase de computación, le encanta, él se le hace bien cortita. Ya cuando salimos me dice, ¿ya se acabó tan pronto? Pues sí, mijo, pues son 40 minutos. Él se le hace muy poquito porque él, pues, le gusta, le llama mucho la atención. Y aparte convive con sus compañeros, porque eso es muy bueno para él. Sí, de hecho sus compañeros ya los conocía porque cuando lo metí a la primaria, pues también aquí no hay primaria. Lo metí ahí en San Mateo también, pero pues lo tuve que sacar por lo mismo, porque hay una ven que viene por ellos, pero ya no se podía subir solo. Ya él empezó a gatear, él gateaba. Entonces a mí se me hizo muy triste de que se tenía que subir, ahí hay muchos escalones y tenía que subirlos de rodillas. Entonces a mí se me hacía bien triste. Entonces yo dije, no, ya mejor pues lo saco, porque pues no. Pero si nosotros y ustedes que nos ven le pudiéramos ayudar para comprarle un vehículo, pues algo a nuestro alcance. Yo ya sé que la gente no me deja sola. Usted podría llevar otra vez a ese niño, no solamente porque estudie, sino que también yo creo que a ese niño le hace falta la convivencia de sus compañeritos. Sí, él le gusta mucho. Y como le digo, él es muy alegre. Él, entre más niños haya, para él mejor. O sea, él feliz. Entonces, a mí pues sí me gustaría llevarlo, llegar a un arreglo con la maestra de llevarlo toda la semana, pero poquitas horas, para que no sea tan pesado para él, pero que vaya pues como es de lunes a viernes. Yo pienso que en este caso la maestra, bueno, no la conozco, pero sí debe de ser un poco sensible, porque aquí se trata de no es que no quiera, es que deben de ser sensibles también los maestros, está bien, tráigame, si una hora lo trae, yo creo que es bueno. Porque le estamos haciendo un bien a este jovencito para que pues, se motive. Entonces, si hay compañía, hay risas, hay alegrías, también tristezas, porque pues en las escuelas hay de todo, pero es parte de la emoción de la vida, ¿verdad, señora? Sí, pues claro que sí. Y pues como le digo, él es alegre, le gusta mucho jugar. Tiene su primo que no lo deja solo, crecieron juntos, son de la misma edad. También en la escuela y no, pues él contento. Y como él no vive aquí, él feliz de verlo todos los días. Entonces, sus compañeros lo quieren mucho. Cuando estamos ahí, ¿a cuál más quiere ayudarle? ¿A cuál más quiere ayudarle con la mochila? Y así, de hecho, los de segundo, de tercero, que son ya más grandes también, son muy muy amables. No hay, ¿cómo le diré? Como en otras escuelas que bullying. Hay bullying o que lo discriminan. No. Al contrario, aquí en la escuela, desde que él estuvo en la primaria, que empezó a ir, que ya empezó a perder fuerza, él se caía. Y corrían las niñas a levantarlo bien contentas. Entonces, pues son las mismas niñas que hasta ahorita van. Y está contento, él está contento. Le gusta mucho ir a la escuela y él quiere participar, pero tiene como miedo contestar. Y hay un maestro que es muy buena gente que se arrima y le dice, ahora te toca a ti, compañero. Y le tiene paciencia y como le explica bien lo que es la clase, pues él lo entiende. Y como yo estoy ahí un lado de con él, yo también le estoy diciendo, mira, se trata de esto y de esto. Él entiende y comprende las cosas y me dice, y digo, mijo, dígalo recio para que el maestro escuche. Y sí, lo dice recio y el maestro se arrima, a ver, compañero, ya le responde, ya le dice. Entonces, pues sí, le gusta la escuela, le gusta mucho, mucho. Qué bueno, entonces, señora, a usted lo que necesita es un vehículo para poderlo llevar a la escuela. Sí. Entonces, oiga, y para adaptarlo, porque yo creo que sí lo podemos lograr, amigos, ustedes no me han dejado solo. Y ¿cómo les digo, amigos? Es que hay tanta necesidad. Yo creo que podemos hacerla, si bien es cierto, pues no, solamente Dios el de arriba sabe, pero yo creo que podemos hacer la diferencia con este muchachito. Ya oyen a su mamá que le gusta el niño en la escuela y podemos adaptar un vehículo, como por ejemplo una pequeña van para... ¿Hay forma de adaptarlo? ¿Usted sabe algo de eso? Sí, pues aquí en Valparaíso estaba un muchachito que también tenía estaba en lo las mismo. Mismas condiciones. No me he atrevido yo a preguntarle porque
pues son temas que a uno como mamá pues nos duele, ¿verdad? Pero tengo la curiosidad de ver dónde se la adaptaron, porque sí tiene su rampa. Es una rampita no automática, es un, no. Le pone una rampita y por ahí lo sube. Ajá. Se sube el muchachito, bueno, le quitan el asiento a la Ben. Ajá. Se sube el muchachito, yo me imagino que por ahí se asegura la sillita. Sí. Y luego ya quita la rampita, la echa a parar la camioneta y cierra la puerta. Cierra la puerta. Oiga, amiga, ¿y usted cómo se llama? Yo soy Gabriela Álvarez. Soy cuñada de ella, mi esposo es hermano, es tío del niño del que están hablando. Me platicaba aquí la señora que usted es enfermera, ¿nos sí. podría contar un poquito? Pues mire, la distrofia muscular más que nada es, tus músculos van empezando a dejar de funcionar poco a poquito. Ellos cuando nacen bien, de repente empiezan a dejar la fuerza de empezar a caminar. Ahorita ya la edad que él tiene, pues su enfermedad ya está un poquito más avanzada, ya no tiene fuerza en sus manitas, ya no puede caminar, ya está en sillita de rueda. ¿Y cada vez va a ser peor? Y cada vez va a ser más y más. Él no puede recibir emociones fuertes, él no puede llorar mucho. Los médicos nos han explicado que si tiene emociones fuertes, su corazón, como es músculo, está latiendo tan fuerte que se atrofia. A él le gusta, le encanta, le fascina ir a la escuela, le encanta jugar. Si él pudiera caminar, si él pudiera correr, no hombre, él sería feliz. Le encanta el fútbol. Mi cuñada estaba pidiendo una ayuda para llevarlo a la escuela porque queremos hacerlo que se sienta lo más feliz, lo más dichoso, pues tener la satisfacción de que le dimos lo mejor. Es que, amigos, cuánta necesidad en nuestro México y se me hace muy triste. Como luego dicen, pues tenemos corazón. Y la intención de platicar con ellas es acá afuera para que el niño no escuche. Yo creo que, no sé ustedes qué piensen, amigos. Yo sé que no me van a dejar solo. Con permiso, señor. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? ¿Puedo saludarte? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Cuántos añitos tienes? 11 años. 11 añitos, híjole, qué bonito niño. ¿Y te gusta ir a la escuela? Sí. ¿En qué grado vas? Primero. Ah, qué bien, mijo, mira. La gente que nos está viendo allí, te vamos a ayudar porque me doy cuenta que batallas un poquito para ir a la escuela por vehículo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú quieres ir a la escuela? Sí. Aquí te veo tus libros. Oye, ¿qué te faltan útiles escolares? ¿Necesitas útiles? ¿O tu mamá te tiene todo lo que necesitas para la escuela? Ah, mijo, pues mira, vamos a hacer lo posible, mijo, por comprarte un vehículo, ¿cómo ves? Para que tu mami te lleve a la escuela. ¿Sí quieres? Que sea de sí. ustedes para que no andes batallando. Sí. ¿Sí? Bueno, mijo. Mira, mándales un saludo a esa gente que nos ve allí. Ahí nos está viendo mucha gente. Que vamos a regresar. Espero muy pronto y te traigamos una camioneta para que no batalles, mijo, mientras te curas. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí. Ándale, diles gracias, mijo. Gracias. Ahí está. Me dio mucho gusto conocerte. Le traigo por aquí unas despensitas, señora, porque no nos gusta llegar a nuestro equipo de mi querido Zacatecas con las manos vacías, señora. Ay, muchísimas gracias. Mire, por ahí, a ver si le sirve. No, claro que sí. Mire, aquí se le... Gracias. Por ahí van arroz, aceite y minsa, harina y todo eso. Y, mire, bueno, yo sé que ustedes entienden. Si quieren, vengan a platicar. Saben que podemos hacer la diferencia, amigos. De verdad, podemos hacer la diferencia. Es que es algo bien triste. Pues, señora, mire,
Entonces sí podemos, si la gente me ayuda, que yo sé que no me van a dejar solo, Nunca lo han hecho y yo creo que en esta vez no me van a dejar solo. Si le compramos el vehículo, un vehículo, pues por ahí en lo que esté a nuestro alcance, entonces lo podemos adaptar. Eso usted ve que sí se puede. Sí, yo pienso que sí se puede adaptarle pues su rampa más que nada y su espacio adentro, ¿verdad? Para subirlo pues con tu silla, porque ya 100 pesos ya no. Ya no. Porque estaba yo checando la sillita y todavía está en buenas condiciones. Sí. Porque sí, por allá puede haber comentarios que alguien diga, también necesito una silla de ruedas. Pero la vemos que está en condiciones. Entonces, sí, ahorita todavía. La prioridad es el vehículo para que este muchachito viva feliz. Eso es lo que queremos. Que el niño viva feliz. Y si al niño le gusta ir a la escuela, ¿por qué no podemos hacer la diferencia, señor? Sí, claro que sí. Sí, porque pues es algo que a él le gusta. Si no le gustara, pues, ¿qué caso tendría? No lo puedo llevar a fuerza, pero... No. En este caso, pues, yo veo que sí, a él le gusta mucho la escuela. Mucho, mucho le gusta. Entonces, pues, sí, esa sería mi mayor necesidad. Y hubo una persona, un ángel, que nos dio esta opción y se lo agradezco. Ella sabe quién es. Sí. Amiga, algo que le quieras decir a la gente que nos ve allí... Pues que se sume, que nos ayude para apoyar a este muchacho. Pues mi sobrino necesita cuidados especiales, él no puede ir solito al baño, mi cuñada tiene que, si lo lleva a la escuela, tiene que quedarse allá con él todo el día, no puede, por lo mismo, pues no podría trabajar, pues sí, sería maravilloso que le podríamos hacer la diferencia, ¿verdad? Que le dieran la oportunidad a mi sobrino de ser feliz en la escuela y con ese vehículo, pues sería más que bien. Amiga, ¿este muchachito necesita pañales? Sí. Ahorita todavía no es muy recurrente, pero los va a necesitar tarde o temprano. Sí, de hecho le ponemos pañales de vez en cuando. Que se enferma de su pancita, como lo ven, pues él ya no se puede parar al baño ni nada, entonces, pues en la noche, que en una emergencia o algo, como está pesadito, mi cuñada no lo puede mover muy pronto, entonces de repente él si no lo mueve, no se mueve. No se puede levantar por sí solo, él no puede mover sus manitas, ahorita tiene todavía fuerza en sus dedos, pero va a llegar el momento en que ni en sus dedos va a tener fuerza. Híjole, fíjense qué triste. Es algo que les quiera decir a la gente que yo sé que se va a sumar. Y desde ahorita le digo, yo ya me sumé y vamos a echarle ganas para comprar ese vehículo y hacer la diferencia con su muchachito. Pues que muchas gracias. Como le repito, gracias a ese ángel que nos dio esta opción, porque yo a mí con todo lo que pasa se me cierra el mundo. No encuentro salida, no hay lo que hacer. Ella me dijo, mira, el niño quiere ir a la escuela, tú no le quites esas ganas de ir a la escuela. Vamos a ayudarte y tenemos fe y tenemos confianza y pues agradecer más que nada, tanto a esa persona que ella sabe quién es, tanto a la gente que yo sé que va a ayudar. Tenemos mucha fe y agradecimiento y pedirle a Dios que les dé salud, que les dé trabajo. Sobre todo a Dios. Porque por Él estamos aquí, por Él se logran las cosas, por Él hay trabajo, por Él hay dinero. Entonces, más que nada agradecerle a Dios, a la gente, que sabemos que en estos casos, porque yo he visto videos, sabemos que en estos casos la gente no mira ni espera nada a cambio. Ayudan de voluntad, de corazón, dejan de comprar, digamos, cosas para la persona que coopera, o a lo mejor hasta quizá de comer algo por ayudar. Entonces, esto a mí se me hace, pues, imagínese. Y mire, señora, y esa gente que nos está viendo ahí, señora, es de muy buen corazón y no nos ha dejado solos. Y yo sé que no lo van a hacer. Vamos haciéndole a este niño su vida más bonita, más que se lleve su vida más a gusto. Imagínense, ustedes ven allí cómo está. Imagínense que ande allá con sus compañeritos en la escuela, si bien es cierto, él no tiene movilidad. Pero simplemente de haber hecho los niños jugar o platicar con ellos, yo creo que es bueno para su salud, ¿verdad? Sí. Dicen que un minuto de risa, de felicidad, es un minuto de vida. Entonces, les agradeceríamos mucho
que le dieran muchos minutos de vida a mi sobrino. Pues amigos, por ahí aparece el número de cuenta, está apareciendo el número de cuenta. Échenme la mano, no, yo sé que no me van a dejar solo. Está a nombre de mi hijo Lino Puente Hernández, él es el camarógrafo. Y Banco BBVA, y es Destino Fresnillo, Zacatecas. Ahí aparecen los datos. Miren amigos, yo me voy a llevar la tarea, aquí se los digo a la familia, de comprarles un vehículo. Yo sé que ustedes me van a apoyar para traerles ese vehículo, adaptárselo, señora, y decirle, señora, aquí están las llaves de su vehículo. Yo sé que no me van a dejar solo. Y es un angelito este niño. Y sí, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Sí. De hecho, pues Dios no castiga. Yo creo que hay cosas que así es la vida. Simple y sencillamente así es la vida. Ahorita estamos bien, mañana sabrá Dios. Ahorita queremos apoyarlo a usted. A lo mejor mañana usted nos apoya a nosotros o apoyamos a usted que nos está viendo. Sí. La vida da muchas vueltas. Mire, señora, por ahí de vez en cuando utiliza pañales. Por ahí le trajimos una despensita. Sí. Déjeme, le voy a dar para que se compre unos pañalitos cuando se necesite. Dice que no muy común los usa todavía, ¿verdad? No, todavía no. Mire. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga, Dios le rinda su trabajo, su salud y muchísimas gracias. De verdad, gracias. Se lo agradezco de corazón y a este joven también que se toman su tiempo para venir hasta acá. Muchas gracias, joven. Y a usted, pues, infinitas gracias. La gente que ve y que yo sé que van a cooperar, pues también, pues Dios me los bendiga muchísimo. Pues amigos, me llevo esa tarea. Yo esperen el próximo video. Yo sé que no me van a dejar solo, insisto con eso porque no lo han hecho. No me dejan solo, gracias a Dios. Y yo espero en el próximo video. Ojalá y no nos tardemos mucho, una semana, 15 días, tal vez un mes, porque tampoco es algo, es algo fácil. Estamos hablando de un vehículo de, no sé, de, pues a ver qué cantidad de vehículo podemos comprar. Ya ven que hay varios precios, pero algo que le sirva. Aquí la intención es que le sirva y que lo utilice para la escuela, señora, porque es para el niño. Ah, pues que va al paraíso pues con su niño, pues claro, se va a llevar a su niño, ¿verdad? Que sea para eso, ¿sí? Muy bien, amigos, pues me llevo esa tarea. Desde Puerta de Cadena, Valparaíso, pues no pudimos platicar mucho con el niño. Ya nos platicaba por aquí la señorita enfermera de que pues sus emociones le pueden afectar. Entonces, pues gracias, amigos. Les saluda a su amigo Mero Puente. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas. Saludos.